Sería una ni siquiera no me ocurre nada porque Samuel ya puso todo. Mí ya tengo una, no tengo dos. Ah, ya ves. ¿Edad? Universidad. Shamir. Comodidad. 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 Manuel. Manuel. My edad. Muy bien, Percy. My edad. Municipalidad. A ver, Alfonso. Pare. Juventud. Tempestad. Muy bien. Xiomarita. Ni. Debilidad. Debilidad. Muy bien. Ok. Vamos ahora con Xiomarita. Determinación. Bien, vamos entonces con... A ver, yo tengo. Un momento, Camila. Un momento, chicos. Brisel, ¿te escucho? A ver, vamos con Máximo. Felicidad. Felicidad, muy bien. A ver, vamos con Fabián. Fabián, a ver, los que faltan, levantan la mano, por favor. Se me movieron. A ver, Fabián, tu cámara, por favor. Charucam. Nicole. Debilidad. Muy bien, Nicole. Nicole. Muy bien, chicos. ¿Quién falta? Ahora sí, de manera libre. Los que faltan, Joan, cariño. Solidaridad. Solidaridad, muy bien. ¿Qué más? Calatayud. Muy bien, ¿qué más? Madrid. Piedad. Muy bien, ¿qué más? Piedad. Piedad. Lealtad. Autoridad. Muy bien. Bondad. Ok, muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Recuerden que este es uno de los acertijos que puede salir en la evaluación de la semana que viene, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro acostumbrado feedback. A ver, empiezo con el feedback. Palabras que se escriben juntas y separadas. A ver, vamos a empezar con palabras que se escriben juntas. A ver, voy a ir mencionando. Emmanuel, Samir y Xiomarita, menciónenme unas palabras que se escriben juntas. También. También. ¿Qué más? ¿Con qué? Sin número. Sin número. Muy bien. Sin razón. Sin razón. Muy bien. Ahora vamos con Percy, Máximo, Alfonso y Joan. Por favor, indíquenme, por favor, palabras que se escriben separadas. Tan de más. Porque. Sin razón. Percy. De más. ¿Por qué? Con, pues, sin número. Joan. ¿Cómo se lo dice?
Muy bien, Joana. Ahora vamos con Fabián, Julio, Charucán, Nicole y Cristel. A ver, palabras que se escriben juntas en esta oración. No estudia en la escuela, sino en aquella. La palabra sino se escribe junta o separada. A ver, no estudia en esa escuela, sino en aquella, junta o separada. Sería junta. Sí, no. Junta, sí, junta, junta. Busca en su libro. Junto, junto, junto. Junto, junto. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la siguiente. Yo dije junto, bien, vamos a la siguiente. En esa tienda hay dulces, también chocolates. La palabra también se escribe junta o separada. Junta, junto, junto, junta, junto. Muy bien. Junta. Muy bien, la siguiente oración. Los estudiantes de bajo rendimiento para nuestro examen. Debajo, ¿va junto o separado? Separado. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, ahora sí, a pasar a nuestro libro de actividades. Vamos a comenzar con un nuevo tema, el cual se llama los adverbios. Recuerden que fue nuestra pregunta comodín en la evaluación, ¿ok? Muy bien, pero antes de iniciar con el tema, vamos a escuchar un video que les he traído el día de hoy. Los adverbios. Apague sus micrófonos, por favor. Estén atentos a la explicación. Hola chicos, bienvenidos al nuevo vídeo de Hola Chachi. Hoy vamos a aprender qué son los adverbios. ¿Estás preparado para aprender un montón? Pues comenzamos. Los adverbios son palabras que dan información sobre el verbo, el adjetivo o incluso otro adverbio al que acompaña, indicando en qué circunstancias ocurre la acción. Vamos a ver algunos ejemplos. En la oración luego visitaremos el museo. La palabra luego es un adverbio que expresa una circunstancia de tiempo, porque nos dice cuándo visitarán el museo. O si decimos, el gato está dentro de la mochila. La palabra dentro expresa una circunstancia de lugar. Porque nos dice dónde está el gato. O en la oración, este perro es muy juguetón. La palabra muy es un adverbio que nos da información sobre el adjetivo juguetón. Indicándonos que este perro no solo es juguetón, sino que lo intensifica diciendo que es muy juguetón. Por tanto, las palabras dentro y muy son adverbios. Los adverbios son palabras invariables. Es decir, no tienen ni género ni número. Lo que es lo mismo. No hay cambios de plural, femenino o masculino. Por ejemplo, yo puedo decir, el niño corre rapidísimo. La niña corre rapidísimo. O nosotros corremos rapidísimo. Y como veis, el adverbio no cambia. Por eso se dice que es invariable. Según el tipo de circunstancia que expresa, los adverbios pueden ser de distintas clases. En este vídeo vamos a ver los adverbios de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. Pero existen muchos más. Vamos a conocerlos un poquito mejor.
Los adverbios de lugar expresan dónde ocurre la acción. Algunos ejemplos son lejos, aquí, allí, ahí, allá, cerca, dentro, fuera, arriba, abajo. Para identificar los adverbios de lugar en la oración, le preguntamos ¿dónde al verbo? En la oración, yo vivo cerca del colegio. Para identificar el adverbio, le pregunto al verbo. ¿Dónde vivo? La respuesta es cerca del colegio. Por tanto, cerca es un adverbio de lugar. Los adverbios de tiempo indican cuándo sucede la acción. Algunos ejemplos son pronto, después, ahora, tarde, temprano, todavía, aún, siempre. Podemos identificar preguntándole al verbo cuándo. Por ejemplo, en la oración, mañana celebraré mi cumpleaños. Si yo le pregunto al verbo, ¿cuándo celebraremos cumpleaños? La respuesta es mañana. Por tanto, mañana es un adverbio de tiempo. Los adverbios de modo informan del modo o manera en el que se desarrolla la acción. Algunos ejemplos son bien, mal, regular, rápidamente, despacio, deprisa, estupendamente, fácilmente. Podemos identificarlo preguntándole al verbo cómo. Por ejemplo, en la oración, he hecho bien los deberes. Si yo le pregunto al verbo cómo he hecho mis deberes, La respuesta es bien. Por tanto, bien es un adverbio de modo. Existen muchos adverbios de modo terminados en mente. Como dulcemente, ágilmente, velozmente, pacíficamente. Los adverbios de calidad informan de la intensidad de la acción. Es decir, aporta información cuantitativa en la oración. Algunos ejemplos son muy poco, mucho, casi, bastante, más, menos. Para identificar los adverbios de calidad en la oración, le preguntamos cuánto al verbo. Vamos a ver un ejemplo de cómo identificarlo en la oración. Si nos dicen, este mes ha llovido mucho. Para identificar cuál es el adverbio de calidad, preguntamos cuánto al verbo. Es decir, ¿cuánto ha llovido este mes? La respuesta es mucho. Por tanto, mucho es un adverbio de calidad. Como ya hemos dicho, existen multitud de clases de adverbios. También hay adverbios de afirmación, como sí, también, cierto, efectivamente, adverbios de afirmación, como no, jamás, nunca, tampoco, adverbios de duda, como quizás, probablemente, a lo mejor, tal vez, adverbios interrogativos y exclamativos, como cuándo, cómo, dónde, cuándo. Vamos a ver si lo habéis entendido. Coged papel y lápiz, os toca el turno. Primera pregunta. Clasifica los adverbios según sean tiempo o de lugar. Arriba es un adverbio de lugar. Siempre es un adverbio de tiempo. Dentro es otro adverbio de lugar. Nunca es un adverbio de tiempo. Jamás adverbio de tiempo también. Y por último, lejos, un adverbio de lugar. Por tanto, jamás, nunca y siempre son adverbios de tiempo. Y dentro, lejos y arriba son adverbios de lugar. Buen trabajo, chicos. Vamos a por la siguiente pregunta. Completa las oraciones con los adverbios adecuados. Tiempo. Tengo mucho calor. Mucho es un adverbio de calidad. Si le pregunto al verbo cuánto calor tengo, la respuesta es mucho. Mañana iré al colegio. Mañana es un adverbio de tiempo. Si le pregunto al verbo cuánto iré al colegio, la respuesta es mañana. A Raquel le salió bien el examen. Bien es un adverbio de modo. Si le pregunto al verbo cómo le salió el examen, la respuesta es bien. He dejado los deberes encima de la mesa. Encima es un adverbio de lugar.
Si le pregunto al verbo dónde dejar de ver, eres, la respuesta es encima, encima de la mesa. Bien, bien hecho. Pasemos a la última pregunta. Clasifica los simples adverbios según sea de modo o de calidad. Tiempo. Nada es un adverbio de calidad. Cruelmente es un adverbio de modo. Algo es otro adverbio de calidad. Deprisa es un adverbio de modo. Así, adverbio de modo también. Y por último, poco, un adverbio de calidad. Por tanto, deprisa, así y cruelmente son adverbios de modo. Y poco, algo y nada son adverbios de calidad. Genial, chicos. Habéis hecho un trabajo excelente. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo. Podéis volverlo a ver tantas veces como lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Ok, chicos, perfecto. Muy bien, a ver este video. Lo tenemos ya colgado en nuestro Classroom. Lo podemos ver cuántas veces lo necesitemos, ¿sí? Amigos, los rey, es no vamos a ver eso. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase del día de hoy. Estoy compartiendo el libro. Vamos entonces, chicos. A ver, recuerden. Recuerden que debemos de estar muy atentos a los materiales que yo subo, porque allí hay muchas ejercicios. Vamos a empezar con los adverbios. Vamos a iniciar con Samir. Samir, ayúdame a leer acá, por favor, el número uno. El número dos me va a ayudar a leer Percy. Y el número tres, Máximo. Adelante. Adelante, chicos. Samir. A ver, Samir no está. Alfonso, léeme el número uno, Percy el dos y Máximo el tres. Adelante. Ok, Miss. Adverbios, recuerda lo aprendido. Criterio semántico. Aporta información circunstancial de tiempo, lugar, cantidad, etcétera. Criterio morfológico. Es invariable en género y número. Ejemplo. Juan lee mucho. Lía lee mucho. Él lee mucho. Ellos leen mucho. Tres. De sintáctico. Modifica verbos. Ejemplos. Ven aquí. Modifica adverbios. Demasiado tarde. Modifica adjetivos. Ejemplo. Muy inteligente. Muy bien. Entonces vamos a resaltar, chicos. Por favor, vamos resaltando. Tenemos los criterios semánticos. Aporta información circunstancial. ¿Según qué? Según tiempo, lugar y cantidad. Muy bien. Los de criterio morfológico son invariables. No se pueden variar, chicos, en género y número. Y los de criterio sintáctico, modifica verbos, modifica adverbios y modifica adjetivos. ¿Ok? Muy bien, por favor, lo resaltamos. Resaltamos, por favor, Grisel, Fabián, Charucán, Nicole y Cristel, Justo, Marita, chicos. El director está entrando a las clases. Muy bien, perfecto. Y
perfecto. Resaltaron ya todos. Vamos entonces a las clases de adverbios. A ver, tenemos clases de adverbios. Invito por favor a Joan con las clases de adverbios. Joan me va a leer las tres primeras y Fabián me va a leer las tres segundas. Adelante. Clases de adverbios. Lugar. Aquí, allá, cerca, lejos. Tiempo. Ayer, hoy, mañana. Modo. Bien, mal, así, después. Muy bien, Fabián, continúa. Cantidad, muy mucho más. Afirmación, negación. Sí, también, no, nunca. Duda, acaso, quizás, también, nunca. Muy bien. Tenemos entonces una serie de adverbios, chicos, y los tenemos especificados cada uno. Vamos a comenzar con una serie de ejemplos. Una serie de ejemplos que les va a servir. Vamos con el nivel número uno. Nivel número uno, me lo va a leer, por favor, Charucán. 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 Miss. Por favor, léeme el número uno, cariño. En el arribo se crea con un libro del área y determina la clase de los siguientes adverbios. Muy bien. Ubicamos el libro del área. ¿Cómo nos indica Charucán? Vamos a redactar oraciones con cada uno de ellos. A ver, ahí vamos a colocar acá y en el cuaderno, esto lo vamos a realizar en el cuaderno. Yo lo voy a subir en Classroom en un ratito. Vamos a redactar oraciones. A ver, vamos a redactar oraciones con cada uno de estos adverbios, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, chicos, ahí. Ustedes me van a mencionar ahorita a qué clase pertenece. A ver, ahí pertenece a... Lugar. Muy bien. Lugar. Permítame colocarlo más pequeño. Muy bien. Pertenece adverbio de lugar. Vamos entonces a la siguiente. Antes. Antes pertenece. Modo. Tiempo. A ver, quiero que participen todos, chicos. Tiempo. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. Así. Modo. Así pertenece modo. Muy bien, vamos con la siguiente. Menos. Cantidad. Menos pertenece cantidad. Cantidad. Ok. Vamos al siguiente. Vamos a ir al siguiente. La opción E pertenece a... Cantidad. Cantidad. Muy bien. La siguiente. La siguiente pertenece a lugar. Bien, lugar.
Vamos a la siguiente. La siguiente pertenece a acaso. Duda. 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 Muy bien. Primero vamos a colocarla por acá. Duda. Vamos a la siguiente. Duda. Tiempo. Tiempo. Muy bien, chicos. Sí. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? A ver. Ya tenemos el adverbio y a qué pertenece. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redactar una oración con cada uno. Ok. Yo lo voy a subir en un ratito, ya les debe estar llegando a clase. Vamos a redactar 8 oraciones. Fecha 23/8 del 2021. Tema los adverbios y de allí comenzamos a redactar las 8 oraciones. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta si pertenece al lugar, a tiempo, a modo, a cantidad. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Me puedo repetir de nuevo? A ver, cariño. Me van a realizar 8 oraciones. Va a estar indicado en clase. 8 oraciones. Uno de cada uno. Una oración con ahí, una oración con antes. Una con así, una con menos. Por ejemplo, mi mamá me dio menos dinero que a mi hermano. Algo así, donde aparezcan las letras que están indicadas con... Sí, eso lo ponemos en el cuaderno, en la fecha, en el cuaderno. El ya título y lo que tenemos que hacer uno... Voy a subir a clase, cariño. Okay. Especificar primero su fecha, luego el tema que pertenece a los adverbios, luego la indicación que es el enunciado, realiza... una oración con cada uno de los adverbios mencionados a continuación. Y allí está esta lista. Eso es todo. Muy bien. Continuamos entonces a la pregunta número 2. A ver, me va a ayudar. Perdón. Me va a ayudar, por favor. Nicole, ¿me escuchas? Nicole, ¿me escuchas? Claro. Muy bien, Nicole. Me vas a leer el primer párrafo y Emmanuel el segundo párrafo. Luego Cristel primero nos va a leer el enunciado. Adelante, Cristel. La pregunta 2, Cristel. Inicia Nicole y luego Emmanuel. Adelante, Cristel. Lee la siguiente noticia y reconoce los adverbios. Luego subraya la respuesta correcta. Burro, burrito. Adelante. Denominada a la danza de la guerra, es practicada por los pobladores nativos de la parte baja del departamento de Ollique. Esta danza les ayuda a cuidar su forma física para que puedan cumplir eficazmente sus actividades físicas, que son caza y la pesca. No obstante, también les sirve para preparados físicamente para proteger sus tierras, cultivos y gente ante adversidades. La canilla, bambú, bombo, maguare y maracas.
Muy bien. Ok, chicos, vamos a comenzar. Gracias, chicos. Vamos a comenzar a reconocer los adverbios que aparecen allí. A ver qué me puede indicar. Dime, cariño. Muy bien. A ver, permítanme, por favor, subrayar. Siempre, cuenta, siempre. Ya va, eficazmente. ¿Alguna más? Mis baja, porque también sería verbo de calidad. Ese sería verbo de... A ver, quiero que me los mencionen. Por ejemplo, eficazmente. Así yo los voy a ir ubicando. A ver, chicos, ¿alguien más? Físicamente. Físicamente. A ver, quiero escucharlos a todos. No solamente a Joan, a Emmanuel, a Máximo, Alfonso. Todos somos los estudiantes. Debemos de participar de manera activa. A ver, cariños, otro más. Físicamente. Siempre. A ver, muy bien. Siempre. Físicamente. Nunca. Este párrafo va a la evaluación. Así es. Este párrafo va a la evaluación. Sí. ¿Cuántos hay? Seis. ¿Están seguros? Me falta así. Así. Seis. A ver, ¿dónde está? Así que no lo sé. A ver, ¿cómo es? Nunca la derecha. Acá. Así. Entonces, ¿cuántos adverbios hemos empleado? Seis. Muy bien. Vamos a escribirlo por acá. Eso va a la evaluación, ¿ok? Muy bien. Ok, chicos. Muy bien, ¿listos? Copiaron todos para ir a la siguiente pregunta. A ver, cuando yo escribo los temas en el cuaderno deben de ir bien, bien bonitos, bien presentados. Ok, chicos. ¿Listos? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a avanzar entonces a la pregunta número 3. A ver, pregunta 3. Me la va a leer. Pregunta 3, me la va a leer. A ver, vamos con Cristel. Cristel, déme la pregunta 3. Julio me va a leer esta sección que está acá. A ver, Julio. Julio, ¿me escuchas? Julio, ¿me escuchas? A ver, Camila, léeme, por favor, la pregunta 3. Y Julio, en la siguiente sección. Adelante.
Completa las oraciones con los adverbios del lugar que aparecen en el recuadro. Muy bien. Vamos a completar acá las siguientes oraciones. A ver, Julio, ¿me escuchas? Ah, esa comunidad queda de aquí. Muy bien, Julio, pero mencióname primero cuáles son los adverbios que vamos a utilizar, los que están acá en el recuadro. Allí, arriba, lejos, abajo, ahí y aquí. Muy bien. Vamos a la opción A. Chicos, vamos a la opción A. Por favor, me las va a ir leyendo Camila. Camila me va a leer la A y la B paulatinamente en el momento que se va a ir resolviendo. A ver, vamos a irla leyendo la A, Camila, por favor. Luego, Grisel va a leer la C y D. Y Milagros, la E. Adelante. Esa comunidad queda de aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a colocar a chicos? Esa comunidad queda... Lejos. A ver, lejos. Y la vamos tachando en nuestra tabla. A ver, vamos a colocarla acá. Lejos. Lejos. Bien. Y la vamos tachando. A ver, vamos a la siguiente. Adelante, Camila. Opción B. Está el inicio del río. A ver, está al inicio del río. A ver, tenemos que colocar dos. ¿Cuáles serían? Allí. Ahí abajo. A ver, ¿cuáles serían? Allí abajo. Allí abajo. Allí abajo. Allí abajo. Allí abajo. Arriba, abajo. ¿Están seguros? Bueno, sí. Vamos a colocar allí. Vamos a colocar allí. Ahorita sí. Vemos si es arriba o abajo. Allí, abajo o arriba, porque era mis. Sí, pero si nos hace falta uno para la parte de abajo. Depende del resto. Vamos a la opción C. A ver, gracias Camila. Vamos ahora con Grisel. Grisel, léeme la ¿quién es? ¿Quién es el maletín para tus cosas? ¿Qué vamos a colocar allí? Ahí. O aquí, mis. Aquí o ahí, mis. Aquí o ahí. Vamos a colocar ahí. O aquí, ¿cuál corresponde mejor? Ahí. O aquí. Está el inicio, perdón, aquí tienes el maletín para tus cosas. O aquí tienes el maletín para tus cosas. Cualquiera de los dos. A ver, vamos a la opción D. No hay problema. Vamos a la opción D. A ver, vamos a la opción D, Brisel. Sí. José, ¿podríamos descansar un rato? Aquí. Muy bien. Podríamos descansar un rato. Ok, vamos a la opción E. Por favor, Milagritos. No esperen que nos haga todo frío para que no me hagas. Abajo. Muy bien. A ver. Abajo.
Entonces, acá, ¿cuál corresponde? Arriba. 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 Muy bien, por eso dije, vamos a esperar. Ok. Podría ser cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Y acá colocamos arriba. Muy bien, completando el cuadro, por favor. Muy bien, chicos. Completando. Muy bien, vamos a avanzar entonces al ejercicio número 4. A ver, el ejercicio número 4, me lo va a leer, por favor, Marcelo. Marcelo, léeme el ejercicio 4. Emmanuel me va a leer la A, Xiomarita la B y Samir la C. ¿Todos van a participar, chicos? Marcelo, ¿me escuchas? Marcelo. Marcelo. A ver, vamos entonces con Alfonso. Léeme la 4, por favor. Emmanuel A. 4. Escribe un adverbio que complete cada una de las oraciones. A. Renato y César llegaron a la escuela. Bien. A ver, Xiomarita. Xiomarita, un momento, mi rey. Vamos a responder la A. Vamos a responder primero la A. Temprano. ¿Llegaron temprano o llegaron tarde? Por manera temprano. Tarde. A ver, griten. Chicos, recuerden la grabación. Gritar, ¿cómo se está grado? Tenemos que dar el ejemplo. A ver, ¿tarde o temprano? Levanten la mano si quieren tarde. Uno, dos. Dos y temprano. Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, no temprano. Muy bien. Temprano. Tú colocas cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Temprano. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Opción B. Ahora sí lee la Xiomarita, corazón. B. Irá en la comunidad. Muy bien. Asistirá el jefe de la comunidad indígena. ¿Qué debo de colocar acá? Es un evento que se va a realizar próximamente, el día de... Mañana. Lo colocamos acá. Mañana. Mañana asistirá el jefe de la comunidad indígena. Ok, opción C, léela por favor, cariño. A ver, Percy, léeme la opción C, por favor. Saldrá rápidamente para la expedición. Muy bien, saldrá. Demasiado temprano. Saldrán. Demasiado temprano. Es una sola palabra, es un adverbio lo que voy a utilizar. Temprano, ¿qué más? ¿O algún otro? Sí. Cuando va muy rápido. Rápido. Saldrán exitosos para la extensión.
A ver, cuando vamos rápido. Rápida. Rápidamente saldrán rápidamente para la expedición. Muy bien, lo colocamos acá. Rápidamente. ¿Dónde lleva tilde? A ver, chicos. Rápidamente. En ra. Muy bien. Rápidamente. Para la expedición. Muy bien, chicos. Copiamos nuestro cuadro para ir al nivel número 2. A ver, vamos al nivel número 2. Dos minutos. Muy bien. El nivel número 2 lo vamos a avanzar el día de mañana. Ok, recuerden buscar esta siguiente parte que está acá. Recuerda cómo debes responder la pregunta cómo, ok. Utilizas tu libro del área y mañana lo realizamos en clases, ok, chicos. Muy bien. Ok, ya hasta acá llegaría nuestra clase del día de hoy. Recuerden que ahorita voy a colgar al Classroom la actividad. Chao, chicos, cuídense. Chao, mis. Chao, mis.